El técnico académico Juan Carlos Carmona Castro, responsable de las selecciones de los Halcones de la Universidad Veracruzana, en breve activará la escuela de ese deporte de precisión. Así es, un buen proyecto que me propusieron aquí en la Dirección de Actividades Deportivas para ir masificando, ir nutriendo las fuerzas básicas de, pues no solamente de la universidad, ¿no?, sino del Estado, ¿no?, que es una muy buena idea. En la actualidad entrenan en las mesas que se ubican en el lobby del gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres, de 4 a 5 elementos, y se espera que en breve el número se incremente. Las sesiones serán los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Bueno, principalmente ganas, ¿no?, ganas de jugar. Las aptitudes se las vamos a ir notando poco a poco. Siempre va a ser importante que el niño venga entusiasmado. Hay muchos niños que incluso llegan ya con sabiendo algunas cosas del tenis de mesa. Obviamente hay mucha gente que juega en sus casas. Sería bueno que gente de ese tipo que ya tiene cierta actividad en su casa participara. Pero bueno, estamos abiertos a cualquier joven que tenga el interés de venir y participar. No estamos hablando únicamente de las edades de 8 o 9 años, sino incluso más adelantados, 12, 13 años, no hay ningún problema, ¿no? Aquí son bien recibidos y bueno, y ya más adelante tendrán que acercarse a la dirección para saber los trámites que hay que realizar para poder inscribirse. En tanto esto sucede, en el mismo inmueble sigue su preparación los integrantes de la selección de los Halcones de la UV cara a la Universidad Estatal, que se realizará a partir del 23 del presente. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.